cosas en tu mierda de idioma. Que si alguna vez voy a tu país, seguramente a comprar tu país o a hacerme socio de los cárteles. Amigos, no sé si ustedes, amigos, han escuchado el nombre de Borja Escalona. Para los que no, hermanos, les hago un resumen rapidísimo. Borja Escalona, amigos, es un creador de contenido español que se volvió bastante viral durante el año 2023 y 2022, si no me equivoco. Pero no por cosas buenas, todo lo contrario, por cosas malas. Es un streamer, hermanos, en el cual iba a lugares a pedir cosas gratis. Quería irse sin pagar, prácticamente. Y mandaba a sus fans que pusieran malas reseñas a los restaurantes que no lo dejaban, obviamente, irse sin pagar. Hace un par de meses, amigos, se volvió viral nuevamente, tratando de una forma xenofóbica a una garzona, hermanos. Y ahora, por lo visto, hermanos, se volvió a ser viral, en el cual ahora se metió con México. ¿Cuál es la razón, hermanos? Vamos a conocerlo en esta reacción. Como siempre, muchachos, link en la descripción. Y vamos con todo el fucking power. Antonio Blogs, hermano, respondiéndole a Borja Escalona, hermanos. Vamos allá. A ver qué dijo Borja y cómo responde el mexicano Antonio Lee Blogs, que lo he hecho ya a través de él. Increíble canal. En la descripción, como siempre. No puedo. Vamos. Es la consecuencia de unos padres que no le dieron amor, educación y mucho menos principios. Pues estamos bien. Igual, crearon un ser despreciable para la sociedad. Sí. Y ahora resulta que quiere hacerse viral haciendo contenido basura para las redes sociales. Mi nombre es Antonio y quiero darle la bienvenida a mi canal de Antonio Lee Vlogs y a mi canal de Antonio Lee. Le echamos un link en la descripción. El día de hoy, el tema gira en torno a un loco payaso youtuber español. Sí. Queriendo menospreciar a México y a los mexicanos, diciendo que vivimos en un país tercermundista. Respondiéndole a este cabeza de chayote, el término tercermundista se queda en el pasado. Actualmente se dice un país en vías de desarrollo y afortunadamente a México le falta poco o nada para dejar de serlo. Amigo, yo no quiero como justificar, o sea, tampoco quiero meter a todos los españoles en un mismo saco porque hay españoles que son increíbles, hermanos, hay creadores de contenido españoles increíbles, pero en mi idea siento que muchos españoles, no todos, pero muchos españoles como que se creen más que Latinoamérica, o suele pasar bastante. Me trae esa curiosidad. No todos, pero sí un par. Comienza a lanzar comentarios xenofóbicos en contra de México y los mexicanos. Luego de que dos youtubers mexicanos reaccionaran a su contenido, exhibiendo el tipo de contenido basura que hace este tío, el tío Lucas. Mira, cosita. Gracias a, sobre todo a Juan Guarnizo, que si alguna vez voy a tu país, seguramente a comprar tu país o a hacerme socio de los cárteles. Bueno. Es que me hace mucha ilusión. Mira, mira, cosita. Payas. Lo sigue el 7% de México, hermano. Lo sigue el 7% de México, el payaso este, hermano. Que, amigo, es un payaso, hermano. Es un meme andante, hijo de... Perdón, gente, es un meme... Yo cargo el chico, madre. Banda, soy Ra. Un bueno, meme andante, el hijo banda, de puta. Hace una semana hice un video sobre el regreso de Borja Escalona. Y pues actualmente pues estoy deprimido ya que pues Borja Escalona reaccionó a mi video y me humilló de la peor forma posible. Y no solo yo terminé papeado, bandas, y también Brin lo papeó el Borja Escalona, el gran Borja God. Y es que como somos de países subdesarrollados, como dice Borja Escalona, el gran Borja God, pues no podemos opinar sobre los sorprendentes actos que hace este gran ser humano español. Ya para que al agua la mamada, como dije hace un momento, banda, pues Borja Escalona se tomó la molestia de reaccionar a mi video. Y no solo al mío, banda, sino que también al de Brin. Y si piensan de por qué lo menciono, pues es que Borja Escalona pues tiene algo acá contra los latinos, contra los mexicanos. Y algo en general con todo el mundo, hermano. ¿Te imaginas tener una librería y que venga el jodido Matt de la Wii? Bueno, no digan que no se acuerdan de la Wii. ¿Tiene 11 años este tío? O sea, ¿te acuerdas con Wahoo Sports cuando te metías al boxeo y te venía un negrito así calvo con la misma? Y te sacaba las chuchas del boxeo. Disculpen, parezco esquizofrénico riendo mi propio chiste, pero. Mira esto, vaya. Este loco descerebrado, el tío Lucas, envía mensajes a los dos youtubers mexicanos, es decir, mis compatriotas, diciendo lo siguiente. Mira, cosita, gracias a, sobre todo a Juan Guarnizo, que si alguna vez voy a tu país, seguramente a comprar tu país. A comprar el payaso. O a hacerme socio de los cárteles. Esto va. Socio de los cárteles, mira. Me va a hacer mucha ilusión, mira. Ahora resulta payaso. Que este descerebrado, el tío Lucas, nos dice que cuando venga a nuestro país es para comprar México. De verdad que qué estúpido está, pero bueno. No, un payaso, no hermano. Ni siquiera para pagar un trasplante de cabello. Y cuando no tiene para pagar lo que consume. De verdad que está súper, súper idiota. ¿No lo creen? Resulta que este mugroso descerebrado, el tío Lucas, todo lo quiere gratis. Uh-huh. Y mira por qué te lo digo. Ah, esto fue el tema que le decía hace poco, hermano. Que trató muy mal a una... ¿cómo se dice? Garzón, mesera, como se diga, hermanos. Y de hecho, botaste el plato al piso, hermano. Claro, miren. Con que si la voy a fumar. Ay, bueno. Pues ahora sí que voy a aprovechártelo todo. Hola, buenas tardes, caballero. Escúchame esto. Sí, bueno.
A ver, es que en realidad yo estoy... Tú muy sinofóbico. En YouTube. Tengo 2.460 personas y yo les he dicho que les iba a hacer una review de las comidas suyas para probarlo y tal y cual. Está todo muy bueno, está todo estupendo. Lo que pasa es que me han traído aquí un papel que no, no tiene mucho sentido. Porque yo es que esta sección pues, se llama cosas gratis. No sé si la ven... No, sí. La verdad que yo a usted no le conozco. ¿Qué tal? Entonces, Borja, una estrella a nivel mundial. Payaso. Le han pasado simplemente lo que usted ha comido. Claro, lo que pasa es que la cuenta... Lo que pasa es que entonces me vas a tener que dar a mí una facturita o me das los datos del cliente de la empresa y yo te paso la factura de mi empresa de la promo. Porque esto no, igual no, lo sabemos un pelín más. De mi empresa, que yo soy la que pago aquí camarero, género, claro, luz, agua, no sé, usted no lo sé, usted ha venido aquí a comer. Yo soy una estrella, yo por hacer esto cobro 7.000. Si vamos a hacer una cosa, de los 7.000 de mi factura te resto yo esto y estamos en paz. No, me tienes que a mí tú, la tuya y esta es la mía. Yo simplemente, caballero, vale. Me dedico a cobrar. Man. Amigo. Espera, que sigue. Plantón, bien, amigo, sigue. Lo estoy pagando. Ya veo que la educación sigue. Con usted bueno. No. Bueno, igual lo pregunto, más caro. ¿Te lo quito de los 7.000 de la factura también? La factura de usted. Esta es la mía y usted me lo tiene que abonar. Vale, no te preocupes, que ya me encargaré yo de dejar clarito en las redes. Tipo de. La falta de educación, la falta de educación que tiene bueno, usted. Bueno. Entonces sus espectadores ya lo verán. Ya se lo dejaré yo clarito. Si este es su modo de no vayáis, para comer. Bueno, no vayáis a sus redes sociales a poner nada malo, que no se os ocurra. Que no se os ocurra, ¿eh? Que no se os ocurra. Que lo pongan en la de usted. Que lo pongan en la de usted. A mí ya me están viendo. ¿Sorbete de limón? Un sorbete, mira qué majo. El sorbete. Pues muchísimas gracias por el sorbete. Lo voy a dejar aquí. El sorbete. Gracias, ¿eh? Estaba riquísimo. Sigue usted demostrando la clase de educación que tiene. Toma, esto también si quieres te lo puedo llevar. Muchísimas perfecto, gracias. No ya te paso yo mi factura. No se preocupe que yo tengo otra clase de clientela. En la cual soy más respetuoso. Fotos ya no me hago con estos. Es más, está usted invitado, ¿vale? Para que no se piense que la chulería, aquí le dejo yo la cuenta, ¿vale? Muchísimas gracias. Está invitado de parte. La voy a meter en gastos. Gracias. ¿Vale? Muy buenas tardes. La voy a meter en gastos, si no te importa. Bueno. Bien recibido en otro sitio más. Joder. Bueno. No, es que amigo, de verdad que. No sé, mucha gente dice que es un personaje, para mí esto. No es un personaje, para mí esto, de verdad que. Es ser un hijo de puta, hermano, y... No, brutal, amigo. Y realmente lo he hecho saliendo, si es o no un personaje, hermano. Realmente hay gente que de verdad que es así en la vida real, hermano. Es de verdad gente de verdad en la vida real. Y para mí este cabrón es así, hermano. Para mí este cabrón es así, hermano. Para mí este cabrón no es un personaje. Y es... Hace un contenido de mierda, hermano. Hace un contenido de mierda, amigo. ¿Caso que esta mierda? Pues estaba bueno. Qué jodienda, estaba bueno. Igual nos vamos, ¿no? ¿O qué? Yo creo que sería mejor. ¿Cuántos camareros había? ¿1.200? ¿1.300? Igual nos vamos un poquito, ¿no? El aviso de lo que ha dicho está invitado, ¿no? Pues eso es lo que cuenta. Nos fuimos, señores, que estamos en un barrio peligroso. ¡Al adiós! Increíble. Esas imágenes que acabamos de presentar increíble. Más en un restaurante en España. Y quizás ustedes se puedan preguntar, pero... Creo que es claro, hermano. Este cabrón llega a pisar lata, mi hermano. Llega a pisar Chile, México, Argentina o Perú, hermano. País que sea de lata, mi hermano. ¿Sabes cómo lo vamos a madrar este hijo de puta? O sea, hermano, un desmadre que lo agarramos a combo el suelo. A... España. Si estamos hablando de este celebrado español, que dice que cuando venga a nuestro país es para comprar todo México. Y yo les respondo lo siguiente. Es para que estemos conscientes que gente loca hay en todos los países. Sí. Qué fácil es decir, voy a comprar un país, de verdad que qué estúpido suena. Cuando en realidad no tiene ni para pagar la cuenta de lo que consumió en un restaurante. Hasta por una empanada, hermano. Hasta por una empanada. En las siguientes imágenes te presento a mis compatriotas youtubers mexicanos burlándose de Don Cocolizo, de la bola de estupideces que dice. Adelante. ¿Te imaginas tener una librería y que venga el jodido Matt de la Wii? ¿Se acuerdan de Matt? No me digan que no se acuerdan de la Wii. ¿Qué tiene 11 años Matt, este tío? Matt, o sea, ¿te acuerdas con Huawei Sports cuando te metías al boxeo y te venía un negrito así calvo con la misma... y te sacaba la chucha en el boxeo? Disculpen, parezco esquizofrénico riendo mi propio chiste, pero... Mira esto, ay, lo que parece es un hater de 11 años. ¡Absurdo! ¡Es igual, hermano! ¡Es igual, amigo! ¡Es igual, amigo! Pero me tienes que pagar esos 12.000 euros porque acabo de promocionar tu local, güey. Pero ¿y este vato por qué no dice la... 12.000, hermano. 12.000 euros, hermano. 12.000 euros, cabrón. El cabrón... El canal que tiene de...
quita, güey. Es que viene aquí a soltar. No, no sé decir más cosas en tu mierda de idioma. Que por cierto, te lo dimos nosotros. Ah, bueno. En tu mierda de idioma. Es que viene aquí a soltar. Increíble. No, no sé decir más cosas en tu mierda de idioma. Que por cierto, te lo dimos nosotros. A base de tiros y de cosas. Ya sabes, los españoles colonizamos. Exclamo el. No. Don Cocorizo de Cerebro. No, hermano. Busca la manera de burlarse de estos dos youtubers mexicanos por las verdades que le dijeron. Y la verdad es que le incomodó. Increíble, cabrón, que haya gente así, hermano. Y créanme que le ardió, ya saben dónde. Y buena idea de vuelta, hermano. Sea o no un personaje, hermano. No, amigo, es una mierda, amigo. Una mierda de persona, cabrón. Bien merecido. Pero tanto fue su coraje que respondió de la siguiente manera: burlándose de la forma en la que hablan algunos mexicanos. Y al mismo tiempo diciendo: aguante el acento mexicano, hermano. No es mucha ciencia el saber que está súper estúpido. Nada más chequen cómo se contradice. Primero nos dice que nuestro lenguaje es una mierda. Y resulta que los españoles nos dieron a tiros ese lenguaje. Enorme, ya que eres de un país en vías de desarrollo, tercermundista. Desarrollo. Yo soy de España, aunque tengo antecedentes caribeños y africanos. A ver, don Cocolizo de Cerebro. La gente, como le decía igualmente, hermano, para mí muchos españoles también tienen como esa alma de ser superior. No todos, repito, españoles que son increíbles, buenas personas, hermanos, pero hay muchos, o sea, hay un par de hermanos que para mí tienen como ese fan de ser superior a los demás. Te voy a mostrar algo de mi país tercermundista, como tú le llamas, empezando por la infraestructura de la gran y moderna ciudad de México. Increíble. Y de las cinco ciudades más modernas de México. Y la mejor universidad, hermano, de Latinoamérica, hermano. Y creo que está hasta mejor que España. La UNAM, hermano. Bueno, Ciudad de México es una locura porque se parecen partes a Madrid, en otras a París, porque tuvieron un presidente que está obsesionado con Francia, como yo. Entonces, una combinación brutal, súper buena. Es que, amigo, de verdad que... Lo he dicho, Ciudad de México, cuando yo lo vi por primera vez, hermano, quedé de verdad impactado y brutal con nuestra infraestructura, hermano. Y Monterrey también, hermano. O sea, Monterrey para mí también es algo hermoso que me encanta también por la montaña. Monterrey tiene unas montañas de verdad preciosas. Y lo he dicho, para mí la infraestructura de Ciudad de México, hermano, es brutal, amigo. Brutal, amigo. De hecho, si la compares con otros países, es de otro puto nivel, hermano. Y algo que me gusta México es también esto, hermano, que tiene como esa diferencia de que guarda mucho, ¿cómo decirlo?, su patrimonio, sus iglesias antiguas, que son esas catedrales, hermanos, que son increíbles, y a la vez tiene como estos tremendos, de verdad, monumentos, o sea, de verdad que son una infraestructura de otro puto nivel, hermanos. Y también quería decirle, por ejemplo, también tiene la torre más alta de Latinoamérica, hermano. O sea, Ciudad de México superó Chile, tiene la torre más alta de Latinoamérica, hermano. O sea, otro fucking nivel, hermano. Puebla. También tiene que estar acá Monterrey, hermano. Monterrey lo encuentro a otro nivel, amigo, también. Monterrey para mí... O sea, Monterrey para mí es como la ciudad de la montaña, Monterrey para mí. Guadalajara, amigo. Guadalajara. Y, amigo, hablando de este... Ay, Monterrey, ven. Monterrey también. Monterrey, lo he dicho. Monterrey es otra ciudad que me llama mucho la atención y la encuentro enorme. Y la primera, obviamente, Ciudad de México, que es otro fucking nivel. Igual, recuerda que cada parte de Ciudad de México tiene su estilo, su cultura, su comida y lo suyo, hermano. Cada ciudad tiene lo suyo. Podemos ver grandes parques, rascacielos y monumentos. También contamos con transporte público de primer mundo. Y para muestra... El Tren Maya es un tiempito. El secretario de Movilidad, Andrés Layuz, reportó que se instalarán 775 puntos de acceso a Internet en la red de transporte eléctrico, beneficiando a más de 100.000 usuarios de tren y trolebús. Así es como se ve el nuevo transporte de la Ciudad de México. ¡Ah, bueno! Se trata de 377 cápsulas de cristal... Esto yo lo conocía. ...con un Wi-Fi integrado, las cuales recorren 19.2 kilómetros de distancia, alcanzando más de 30 metros de altura. Las cabinas son para 10 personas y los asientos son plegables para que puedas subir con tu bicicleta. Esta nueva forma de transporte te llevará por 7 pesos mexicanos desde Cuautepec hasta Indios Verdes. En tan solo... ¿No fue acá que se volvió viral un video de ustedes saben qué? O sea, me entienden, ¿no? Se volvió viral un video ahí. X, creo que fue acá. 33 minutos y a una velocidad de 21.6 kilómetros por hora. Como dato interesante, la línea 1 de este nuevo medio de transporte mide 9.2 kilómetros, siendo la más larga de todo el mundo en su tipo. Sería como un teleférico, ¿no? Además, la empresa austríaca encargada de la construcción de este novedoso medio de transporte señaló que habrá dos líneas más que conectarán a Magdalena Contreras con la delegación Tlalpan. ¿Y tú ya estás listo para utilizar este nuevo medio de transporte? Yo esto desconocía. Viajando de a 5 pesos, pero he tenido preferencias de a 10.
sea, es un vehículo antiguo que lo hicieron moderno, ¿no? Como que está convertido así, ¿no? Si es que no me equivoco. ¡Fua, amigo! ¡Brutal! O sea, un vehículo antiguo, hermanos, de los viejitos, como todo lo, como yo también acá en Santiago en su momento, convertido a eléctrico, hermanos. Acá en Chile todos los vehículos eléctricos, todos los antiguos como que los botamos. Y Chile pudo haber seguido esta imagen de seguir también como convertirlo a eléctrico. ¡Fua, hermano! Creo que me siento orgulloso de decir que creo que Chile con México tenemos el mismo medio de transporte eléctrico, tenemos también un par de dos pisos, o sea, de eso estoy feliz, hermano, que compartimos eso con México, hermano. Estamos bastante avanzados en ese sentido, hermano, porque sé que hay otros países como Argentina que creo que no tienen buses eléctricos todavía, si no me equivoco. Estoy orgulloso de eso, hermano. Puedo decir lo que tenemos los mismos buses México con Chile. Que está en México, cabrón. Cabrón, chucha. Esto es mágico, cabrón. Esto es mágico, hermano. Lo he dicho, para mí México no tiene nada que envidiarle a ningún país, hermano. Para mí México no tiene nada que envidiarle a ningún país, cabrón. Yo creo que mucha gente a través de Europa no sabe todo lo que tiene México, hermano. De verdad que no sabe. Y mucha gente de Sudamérica tampoco creo que sabe todo lo que tiene México, hermanos. Que lo encontré, verdad, un país increíble, sin palabras, amigo. Qué tremendo país, hermano. Y amigo, el video de Antonio Blogs, hermano, de verdad que hizo un resumen de todo, tipo, de las cosas que dijo este Borja, la respuesta, haciendo un video, ejemplo, aquí mostrando también a México. O sea, de verdad, Antonio se mandó un video increíble, hermano. Y sin palabras, amigo. El Tren Maya, ¿no? El Tren Maya, hermano. Que es otra obra de arte. Para mí el tema de Maya es una obra de arte, amigo. Un cuento increíble, está brutalísimo. El Tren Maya. También hace poco el corredor interoceánico. O sea, increíble. Increíble México. Sin palabras. Qué brutalidad. Brutal México. Brutal. Aquí es Antonio. Tun tun. Don Cocolizo de Cerebrado se sintió ofendido porque el youtuber mexicano le dijo hermano y le dijo que no le dijera así porque sus antepasados, sus tatatatarabuelos, le hicieron cosas malas a su tatatatarabuela y así lo dijo. Escúchame, hermano, por la simple razón de que mis antepasados, mis tataratataratatarabuelos, le hicieran cosas a tu tataratataratatarabuela. Después de estar diciendo tantas estupideces, ya se alucina, creyéndose el profesor Girafales. ¿Pues usted empezó? Ta, ta, ta. ¿No puede creer lo que últimamente estoy viendo de verdad el Chavo por la noche? O sea, amigo, estoy aburrido, que no sé qué ver. Entonces digo, amigo, el Chavo del 8, bueno, un programa tan antiguo que de verdad que hoy en día te sigue causando alegrías, te saque sonrisa increíble y es brutal. ¿Qué caray con Don Cocolizo de Cerebrado? Ahora nos dice que con lo que ganó en TikTok la semana pasada, que con eso podría comprar México. Qué estúpido, de verdad. Tener un poco más de relevancia, pues anda reaccionando a las críticas que le hacen. A ver, ¿cuánto gano? Juega la carta diciendo de que es top 1 en sus lives de TikTok. Esto lo digo, igual. Odio, hermano, cuando de verdad hay muchos creadores de contenido como esa mía, cabrón, yo gano esto y tú ganas esto. No, para mí lo importante es el amor de la gente, hermano. El canal que tiene más amor de la gente es el verdadero canal, hermano. No es que mira que tengo más dinero que tú, hermano, mira que yo gano facturas todo el mes, tu factura y esta, hermano. No. Lo importante es el amor de la gente, hermano. Y lo soy. Por cierto, con lo que he ganado esta semana pasada, podría haber comprado tu país. Yo le sugiero a la familia de Don Cocolizo que llame a los números de emergencia, porque este loco en verdad está sufriendo momentos de locura y alucinaciones. Y esta es una de ellas. Querido amigo, soy top 1 en TikTok. Verás que bueno. El nivel de apoyo que tengo es espectacular. Gano más que tú y todo tu país, los que trabajan en circunstancias lícitas, que habrá 3 o 4 mexicanos que trabajan en circunstancias lícitas. Qué bueno, que me encanta hacer esto. Y se ríe esa respuesta. Se dedican a la exportación. Y no precisamente
de calabacines, que es decir chorradas, ¿vale? Que tiene la realidad. Ese descerebrado sí está bien loco y alucinado. En verdad no sé qué se metió, pero lo que se metió sí lo dejó así. Chéquelo como. Nah, Antonio, me cae de puta madre, hermano. Antonio, de verdad, alto canal. Mira, cosita. Gracias a, sobre todo, a Juan Guarnizo, que si alguna vez voy a tu país, seguramente a comprar tu país o a hacerme socio de los cárteles, esto me va a hacer mucha ilusión. Mira, mira, cosita. Ahí tienen las estadísticas de mi canal de YouTube. Después de España, la gente que más me ve es en México. Gracias a Juan Guarnizo. 7%, cabrón. 7%. 7. Al niño este pasota del otro día y a gente como tú. Así que muchísimas gracias, porque en México sí que hay dinero, aunque sea totalmente ilegal todo, en México sí que hay dinero y en TikTok se lo dejan conmigo. Muchísimas gracias, cachorrito. Este cocolizo descerebrado dice que en México sí hay dinero, pero que ese dinero es ilegal. Y le voy a mostrar a don cocolizo lo siguiente. Europa, ¿qué? México ya es más rico que estos países del viejo continente. De acuerdo. Pasa que la economía mexicana creció un montón estos últimos años. Con indicadores del Banco Mundial, México supera a varias naciones europeas. La fortaleza del peso mexicano frente al dólar y el aumento del Producto Interno Bruto son factores clave. El PIB también, en 2022 y 2023, la economía mexicana superó a algunas naciones europeas. Pero, ¿cuáles son y por qué? Datos del Banco Mundial revelan que México registró un crecimiento del 3.9% en su PIB en 2022, con un PIB per cápita de $11,496.5 anuales. Entonces, ¿México es más rico que algunas naciones europeas? Sí, según el FMI, México es la economía número 12 del mundo, superando a España, Países Bajos y Suiza. Estos son los países de Europa a los que México supera en PIB: Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. Sin embargo, tanto en los registros del FMI y del Banco Mundial, México no se encuentra en el top 10 de las mayores economías del mundo en cuanto al PIB. Incluso en Latinoamérica, Brasil produce más que nuestro país y es la novena mayor economía del globo. Con las imágenes que les acabo de presentar está todo dicho. Es decir, ya no tengo más que hablar. Pero también, punto y aparte, quiero comentarles algo muy importante. Les voy a presentar unos videos de esta persona que de verdad es una persona indeseable. Ahora sí, amigos, ya estamos por terminar nuestro contenido. Pero antes de despedirnos, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de Antonio. Amigos, estará el link en la descripción de este chico, hermano. De verdad, Antonio Vlogs, la verdad, están acá, hermano. De verdad, tremendo canal. Hizo tremendo video defendiendo a México. Y no, amigo, de verdad que lo he dicho. Y... que amigos, que de verdad que ni siquiera se merece palabras este cabrón, hermano, o sea, el cabrón, creo que ya lo dije todo, hermano, creo que con razón se ve todo, pero es que ya, no sé, amigo, es que, lo he dicho, puede ser o no un personaje, pero es un personaje de mierda, y para mí, este cabrón es así en la vida real, hermano, para mí este cabrón es así en la vida real, de verdad es así, hermano, de verdad, para gusto mío, este cabrón es así, no, que, amigo, de verdad que me deja, no sé, hermano, sin palabras este cabrón, sin palabras, amigo. Quizás la gente así, hermano, que dé una enseñanza así a la gente. Una pena, cabrón. No, amigos, sin palabras. Como siempre, muchachos, link en la descripción. Y nos vemos el día de mañana, hermanos, con otro video. Mañana empezamos septiembre. Tengan un hermoso fin de semana. Ya sabadito. Nos vemos mañana domingo con otro video, hermanos. Chau, chau.